analista de redes, Nico Yacoy. ¿Cómo te va, Nico? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Me La alegro. pregunta es la siguiente, ¿cómo están observando ustedes ahí, vos que tenés un contacto casi directo con la gente del Congreso por tu actividad periodística en la misma ciudad? ¿Cómo pinta la sesión del Senado para aprobar la ley bases o no aprobarla, ¿no? O no aprobarla, mirá, pinta raro, a ver, por lo pronto la certeza que tenemos, Sergio, y todos, Sí. es que esto no va a ser el trámite súper simple que nos habían pintado francos, entre otros, ¿no? Eso no va a pasar. Lo estamos viendo así ya en la discusión que está habiendo en el nivel de comisión. Viste que ahora el proyecto se está tratando en un plenario de tres comisiones, que son la de asuntos constitucionales, la de legislación general y la de presupuesto, y está trabada la cosa ahí. Y la traba aparece otra vez, no tanto del lado del kirchnerismo duro, que en todo caso es una trampa que no debería sorprender a nadie, sino de la famosa oposición dialoguista. Así que vamos a ver qué termina sucediendo. Llámese Pichetto, por ponerle Bueno, un nombre. llámese Pichetto en la Cámara de Diputados y en el Senado llámese Martín Lustó. Entonces, ahí anda Martín Lustó diciendo que hay tres condiciones que sí o sí tienen que ser tenidas en cuenta para que él vote a favor. Mira, en el poroteo que nosotros hacemos, viste que ese es el nombre que se le pone a esto de tratar de adivinar o estimar los votos en una sesión, el gobierno tendría asegurada la votación en general. No se sabe cuándo, ¿sabes? Tenemos que imaginar un escenario donde es probable que vayamos al 25 de mayo a Córdoba sin la ley aprobada, ¿sí? Incluso sin haber pasado por el Senado. Pero, ya te digo, el poroteo que manejamos es ese. Y a ver, cotejado con el gobierno, ¿eh? El gobierno maneja la misma estimación. Sí. Una votación ajustada, Muy cerrada. pero muy cerrada, pero al fin y al cabo una votación de a favor a nivel general y a nivel particular, bueno, un escenario diferente de lo que vimos la última vez en diputados, con una oposición bastante dispuesta a arrancarle algunas modificaciones, lo cual tiene un efecto práctico muy importante, que es que la ley, en vez de ser aprobada, volvería a la Cámara de Diputados y todo se alargaría. Así que eso tenemos, una aprobación en general y una pelea peliaguda en el nivel de la discusión en particular, que alguna modificación va a tener, aunque sea al solo efecto de complicarle el trámite. Vos sabés que estoy viendo yo que hay diferentes así referentes de La Libertad Avanza, como Paul Trony, el Ajá, senador, ¿no? sí. Que dice: si así hemos tenido estos logros de ir bajando la inflación, imagínense lo que hubiéramos hecho, lo que se podría hacer en la Argentina si tuviéramos la ley de bases. ¿Vos lo ves de esta manera o no tanto? A ver, no tanto, no tanto. Claro. Y veo muy peligroso para él mismo el discurso de Paltrone o ese tipo de discurso. Sí. Porque, a ver, es cierto que esta ley, y ni te cuento la anterior, que era tres veces más grande, Sí. traen consigo un montón de herramientas que el gobierno cree que son muy importantes para hacer andar la economía, que es el gran problema que enfrenta, además de la inflación, ¿no? Entonces, eso es cierto, es un herramiental que el gobierno necesita. Pero no es una solución mágica. Hay parte de la oposición que dice, en esta línea de Poltroni, aprobémosle la ley y después los problemas pasan a ser todos de ellos. Entonces, tiene mucho de fantasía, ¿no? De panacea esa cosa Claro. de que esta ley es la solución a todos los problemas. Por supuesto que soluciona problemas graves. O, a ver, entraña herramientas importantes para solucionarlos, como todo el régimen de inversiones para grandes proyectos, ¿no? Toda la cuestión impositiva.
le puede solucionar al gobierno nacional y a las provincias algunos números, pero no es la solución a todos los males. Y a mí me parece que Pepe Paltrón iba a quedar colgado del pincel, porque vas a ver que en un ratito nada más, una vez que se la aprueben, el gobierno va a empezar a decir, pero esto no es todo lo que yo quería. Claro, ahora por supuesto. Ahora necesito más. Porque es muy importante para el gobierno que la sociedad vea que no tiene la espada que necesita. Si la oposición le hace creer que le dio, como los dibujitos animados, los superpoderes que necesitaba, entonces está frito el gobierno, porque esto no va a tener un efecto inmediato en la economía. O sea que estamos, que el dictamen está lejos de aprobarse. Están pidiendo, vos sabés, modificaciones en el famoso RIGI, que es el régimen de inversiones extranjeras. En el blanqueo, creo también, si mal no recuerdo. Pero algo en ganancias también para las provincias patagónicas, eso sería lo más grande. Claro, vos sabés que el RIGI aquí en San Juan cuenta con una aprobación, te diría, casi total. Pero claro que sí. Por el tema minero, ¿no? Claro que sí, es que está pensada para inversiones de ese tipo, son inversiones muy grandes, así que es energía, minería, combustibles, para de contar. Ahí el cuestionamiento que uno hace es, che, sáquenos la pata del elefante del Estado de encima a todos, no solamente a los que tienen la billetera más gorda. Pero bueno, será una cosa por etapas, supongo. ¿Y con la oposición qué pasa en sí mismo? Ahí está. ¡Qué pregunta! Me parece que el gran problema de la oposición es que la oposición no sabe qué pasa con ella, ¿no? Claro. Dónde terminar de pararse, y que ahí reside gran parte del poder de este gobierno, o por lo menos del cheque, que no sé si en blanco, pero que la sociedad le sigue dando, ¿no? Y a la oposición yo la veo ciertamente desconcertada. La oposición está, pero toda ella, ¿no?, tratando de revalidar sus liderazgos. Ahí lo tenemos a Macri esta semana asumiendo el liderazgo del PRO, su primera vez en la vida, ¿no?, formalmente. Lo mismo, para inventarse un espacio que no está claro qué va a hacer, porque corre el riesgo de que el gobierno le robe todas las banderas. Bueno, en el caso del peronismo también, entrando en una reunión mañana, donde aparentemente empieza a correr una interna con Cristina Kirchner en la intención de terminar como presidenta del partido. Lo mismo, ¿no? Lo decía ella estos días, porque no termina de entender qué es lo que está pasando. Así que, si me preguntás, desconcertada la oposición, y en gran parte, sobre todo esta oposición que para mí falsamente se llama dialoguista, bueno, un poco entrampada, ¿no es cierto?, en esto de apoyar al gobierno, no apoyarlo nada. Sí. Pero veo difícil el panorama para las oposiciones. Ahora, Macri, en cualquier caso, en el tema de Macri está bien, digamos, a nivel de pueblo, como nunca, no está subido ni arriba de la silla, ni arriba de la montaña, ni ni pontificando. Lo mató a Rodríguez Larreta, que parecía que podía ser su sucesor natural. Después la apoyó a Patricia Bullrich. Bueno, la mató a Patricia Bullrich, no llegó ni al balotaje, ¿no? Y después aparece abrazado con Milei y le dijo y de repente aparece que no está más abrazado con Milei, ¿no? No, pero ahí parece que más porque lo suelta Milei que porque él quiere soltar. Claro. Yo creo que él tiene una buena llegada personal a Milei, ¿no? Que está de acuerdo en un montón de cosas y que además lo quiere. Sí. El punto es que él teme, tuyo, que eso sea una suerte de abrazo del oso, ¿viste? Y le terminé robando el gobierno, o terminen asociando demasiado. Sí. Entonces le contesta los mensajitos por WhatsApp, pero no le da bona. Sí, claro. La relación, ¿no? Ajá. Pero bueno, en eso andan.
escucharla a Cristina Kirchner decir los empresarios se la llevaron con pala, hablando de la plata que se llevaron los empresarios, yo pregunto, ¿y la que se llevó ella? Impresionante. Pero bueno, conmigo, dice, se cansaron de ganar plata. Bueno, pero ahí está. Lo dijo en Twitter ayer, ¿no? Sí, lo dijo ayer. Bueno, estuvo diciendo esto de que no entiende por qué el país lo sigue apoyando, ¿no? Y que en todo caso le recuerda más bien a la dictadura y a esta cosa del algo habrán hecho. Pero vos sabés que... ¿Hay alguna sospecha de algún acuerdo entre Milei y Cristina Kirchner? Sabiendo que... ¿Alguna sospecha? Mira, qué sé yo, todo puede ser en política. Sí, por supuesto. Pero si yo tuviera que buscar algo que confirmara esa hipótesis, sí, que es la candidatura del hijo a la Corte Suprema de Justicia. Si uno mira eso, claro, puede pensar que hay algún tipo de acuerdo. Ajá. Y después está la funcionalidad. Es tan funcional a Milei que Cristina salga. Claro. ¿No? Ella sabe que... de cualquier otro líder opositor que decís, yo no sé si este Minuel lo ensayaron o lo están bailando espontáneamente, claro, pero que se sirven mutuamente seguro. Así es. Bueno, Nico, muchísimas gracias, es muy gentil y vamos a seguir en contacto a medida que este baile, como decís vos, este minué también de la ley de base, se siga bailando, Siempre lindo hablar con ustedes. Acá tengo a mi productora que me está mirando con cara de cuco, porque sí, tengo que yo también salir al aire. Así que, bueno, un abrazo, decirle a tu productora que le vamos a mandar dulce de membrillo y listo. Y le va a cambiar la cara. Ya cambió la cara. Un abrazo. Nico, chau, gracias.